El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y el delegado de Educación, Vicente Zarza, han visitado esta semana el Instituto Don Betanzos de Mazagón para conocer el proyecto Matapón, una embarcación de vela realizada con tapones de corcho, que quiere construir el centro para sensibilizar a la población sobre el drama de la inmigración. El alcalde y el delegado se reunieron con el equipo directivo que encabeza Alejandro Rodríguez para conocer con detalle un proyecto que fomenta la educación intercultural en un centro con un alto porcentaje de estudiantes inmigrantes. A la reunión acudieron acompañados por la concejala de Educación, Paqui Griñolo, el concejal de Mazagón, Paco Martínez, y la concejala de Juventud, Eva Rodríguez. El Instituto de Mazagón espera que la embarcación pueda ser votada el próximo mes de junio para realizar una travesía similar a la que realizan los inmigrantes en el estrecho, en este caso entre el puerto deportivo de Mazagón y la Torre del Oro.